Ignacio Quirós, fue declarado vencedor por la Junta Computadora ganándole al candidato Carlos Obregón. El repudio a la imposición se manifestó de inmediato, había mucha gente en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Municipal. La multitud estaba conformada por simpatizantes, curiosos, paseantes y familias. Fueron baleados por tropas al mando del general Bonifacio Salinas Leal alrededor de las 9 de la noche. La gente comenzó a correr hacia las salidas, pero estaban obstruidas por automóviles militares, no se tiene el dato exacto de cuántas personas murieron. Desde entonces a la Plaza de la Constitución, se le denomina Plaza de los Mártires del 2 de enero.